no sentí nada, absolutamente nada, ni un mojado, ni un frío, ni un calor, ni nada, porque de aquí para abajo, dormida completa. Me dice, sí, rompiste fuente, chévere. Y mi mamá, cuando le veo la cara, mi mamá que está angustia. No. 4 de la mañana, ella llega con una pelota, la enfermera, y yo, ¿qué vas a hacer con esa pelota? Si yo me voy a parar de la cama. No, abre las piernas aquí y tal, me la pone aquí dentro de las piernas. Pero básicamente te abren la pierna, te ponen la otra pierna arriba y la abrazas con las piernas a la pelota. Y esto es para abrir las caderas, para que abran mucho más rápido las caderas. La tuve como, no sé si fue media hora de un lado, media hora de este lado y media hora de este lado. En esas dos media horas, o sea, en esa hora me dormí y ya se hicieron las 6 de la mañana. Y ya tenía 9 de dilatación. Es decir, en una hora dilaté, bueno, de 5 a 9. Lista. Literalmente la enfermera dijo, voy a llamar al doctor. Uy, cuando dicen voy a llamar al doctor, obviamente, se te hace de día, de noche, de tarde, de mediodía. Empiezas a pensar millones de cosas. Yo que estaba ahí a punto ya de no saber a lo que iba, de no saber cómo me iba a sentir, si me iba a doler, si no me iba a doler, si iba a ser rápido, si iba a tardarse horas o qué. No entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. El doctor llega en 20. No, flaca. El doctor llega en 20 minutos. Ay, Dios. ¿Cómo te sientes? Bien. Ansiosa, quiero tenerlo ya. Tengo nervios. ¿Vas a extrañar la pancita? Sí, mucho. Tardó como una hora más o menos en llegar el doctor. Dígame usted, si ella parece una mujer que está a 15 minutos de dar a luz, con esa tranquilidad. Estoy rezando. Estamos tan nerviosos que estamos pendientes de la rayita esa de luz en lo que entra el doctor por esa puerta. Muchacho. Llega el doctor a las 7 de la mañana y me saluda. Me hace un tacto. Pero en ese tacto, mi mamá está de testigo aquí, metió la mano. O sea, la mano entera. Y yo no sentí nada. Dios, gracias, gracias que yo elegí mi epidural sin dolor, sin angustia, que elegí mi clínica, mi hospital, todo espectacular como lo soñé. Yo no sufrí, yo no lloré, yo nada. Me dice, estás lista, vamos a enseñarte a pujar, vamos a practicar el pujo. Y yo, ay, doctor, vamos a practicar, buenísimo. Se sienta conmigo ahí, estaba mi mamá, estaba Jonathan. Me dice, bueno, ya ustedes mamitas que me están viendo saben cómo es, pero para las que no, les digo. Respiras, cuentas del 1 al 10, agarras todo el aire que puedas y cuando vas a pujar sin hacer ningún tipo de ruido, lo que vas a hacer es aguantar hasta que llegas a 10 segundos, o sea, que se te vaya todo el aire hasta que llegas a 10 segundos. Suena fácil, un ejercicio bastante sencillo, pero obviamente cuando lo pones en práctica, dices, lo estaré haciendo bien, lo estarás haciendo mal, como tienes la epidural, tampoco es como que puedes controlar mucho tus pujos ni lo que puedes hacer. Entonces el doctor me dice, vamos a practicar. Y me dice, ya está la cabeza ahí. Yo, ¿cómo que está la cabeza ahí? ¿Cómo que está la cabeza ahí? Sí, tú tienes así como asco, sufres de asco. Y yo, ¿no? ¿No? Entonces me agarra la mano, me mete la mano y le toqué la cabeza a Luca. Ustedes pueden creer que ya la cabecita estaba allí a nada de salir. O sea, fue, se lo juro que el momento antes que nazca, más impresionante, lo más guau que yo he vivido en mi vida fue tocarle la cabeza estando adentro. Y el doctor, ay, vamos otra vez con lo del pujo. Y yo, bueno, entonces, ¿para cuándo el parto? ¿Para cuándo ya me dicen, mira, vámonos ya? Pues el doctor nunca utilizó esas palabras. Su estrategia fue, para yo estar tranquilo, relajada, su estrategia fue, siempre estuvimos practicando el pujo. Fueron 9 pujos, porque de las prácticas él hacía así, 3. Vamos a pujar 3 veces y descansa. Entonces fue así. 9 pujos, desde que llegó, que llegó el doctor a la sala. Los primeros 3 pujos de práctica. Los otros 3 pujos de práctica. Luego, los últimos, dale que de esta sale tu bebé. Cuando te dicen eso, yo dije, de una tengo que darle con todas las fuerzas de mi vida, o sea, tengo que dejar todo esto aquí para que salga Luca lo más rápido del mundo, para que no sufra ni él ni sufra yo y ya poder salir de esto y tenerlo en mis brazos. Sí. ¿Dónde estás?
Dale. Y eso fue, ay, no me puedo ni explicar, tengo todavía la imagen aquí en mi cabeza de lo que sentí cuando ya te lo sacan y te lo ponen acá y ese primer llanto y cuando te agarra el dedito y le contaba que yo hablaba, ya cuando me lo quitan de acá del pecho como para limpiarlo y para hacerle todo, yo hablaba y Jonathan me decía, es que él está volteando, cuando escucha tu voz él te busca, 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 hace así con la cabeza para buscarte. Imagínense lo que es llevarlo 9 meses aquí, que él esté escuchando siempre mi voz porque no tiene otra opción y que ya te lo saquen y él obviamente siente como que, imagínense, tan indefenso en un mundo con tantas luces, con tanta gente, con tanto ruido. Ay, pero de verdad les digo que fue espectacular, yo no sufrí. Yo obviamente después, como me tuvieron que hacer episiotomía, sí, es doloroso por el tema de que el doctor para el parto por el pubo. Me tuvo que bajar la dosis del epidural para yo poder sentir lo que estaba haciendo, porque de nada sirve yo ahí toda anestesiada y yo no poderlo ayudar a él. Se supone que tú ayudas al doctor a pujar para que él se le haga mucho más fácil sacar al bebé de ti. Ya empecé a sentir un poco más, sentía las piernas ya durante el parto. De hecho, yo empecé a sentir mis piernas, empecé a sentir un poco más las contracciones. Ese día todo fue súper bonito, el bebé salió, gracias a Dios, todo bien, salió rápido y fue muy lindo. No tengo ninguna mala experiencia, no tengo nada malo que contarles. Las mujeres por allí que sufren con sus partos, que tienen muchos problemas, o que con su cesárea, o eran parto y luego terminan siendo cesárea, no fue mi caso. Yo siempre quise parir a mi hijo y Dios, gracias a Dios, me dio, me lo mandó como un regalo. Yo, bueno, toma tu primer día de la madre, toma tu hijo parido. Y así fue. Mi bebé se portó súper bien, esos últimos 3 días en el hospital. El agarre para lactar sí fue muy difícil, las 2 primeras noches o las 3 primeras noches fue muy doloroso, porque no es fácil, eso que te dicen que ay, que eso es fácil, que eso no duele, que eso es mentira, y yo no me voy a caer a cuento, ni mucho menos, eso es mentira, eso duele porque eso es una cosa que el bebé no sabe, yo no lo sé, me estoy recuperando. Eso, agrégale, acabar de parir, tener las contracciones porque el útero, o sea, está así y se tiene que poner así otra vez. Nada está en su lugar. Entonces todo eso está ahí como una masa que se mueve más que una gelatina. Esos son 2 días de dolor que valen la pena para toda la vida que ya voy a ser madre. Y ese regalito que tengo aquí en esta cuna, aquí al lado, durmiendo, eso no tiene precio y eso no importan los dolores, no importa lo que pasó. Ya como que se te olvida todo porque ya lo tienes a él en tus brazos. Básicamente mi historia de parto es increíble, es para recordar, es súper bonita, muy familiar. Bueno, la familia siempre está junta y aquí estamos todos celebrando el nacimiento de nuestro primer hijo Luca, primer nieto, primer bisnieto, primer sobrino y primer todo de esta nueva generación. Así que gracias a toda la familia por estar aquí en este momento tan lindo para nosotros y vamos a brindar en nombre de Luca para que sea un niño de mucha salud, un niño bueno y si Dios quiere que cante también como ahí como la buena. Desde hoy será y para siempre amor. Familiar, mi mamá se quedó de esas tres noches ayudándonos a Jonathan, a mí, bueno, básicamente a mí, porque Jonathan atendía al bebé cuando mi mamá me atendía a mí. Las mamás están para atenderlo a uno, recién parida ahí, o sea, con mucho dolor, con mucha hinchazón, con mucha, qué sé yo, muchas preguntas, muchas dudas, y para eso de verdad están las madres, por supuesto. Ahí está la mami, la abuela. Susi, te dije abuela. Experimentos de medianoche. Yo aquí con un guante
Pues es una táctica que nos enseñaron los doctores para que si el niño no está tan acostumbrado a tomar de la tetica, uno como que lo incentiva con el meñique. Y ya agarró. Mayo 4, 2019, el día que llegó Luca, el día más feliz de toda mi vida. ¿Quién tiene la cresta? ¿Ah? Mira esas CJ. Está buscando una voz. ¿Quién tiene una cresta de recién nacido? ¿Cómo será una niña hermosa y dulce como tu mamá? Como tu mamá, ¿cómo serás? Un niño loco, apasionado, como tu papá, como tu papá. ¿Serás cantante o modelo? Un ingeniero, doctor, qué sé yo. Aún recuerdo aquella vez cuando escuché los... Y si te gustó este video, darle like, dejar tu comentario en la casillita de comentarios y seguirme en todas mis redes sociales como Soy Andrea TV, porque siempre posteo muchas cositas de embarazo, postparto y todo lo que va a ser mi vida como mamá de Lucas.